Y en el día miércoles recibimos nuestro bloque de Unión por la Patria a el representante de las cooperativas de Santa Fe, de Córdoba y también de La Pampa, que integran, o sea, la Confederación Argentina de Cooperativas de Servicios Públicos, donde por supuesto no abordamos esta problemática. Nosotros nos comprometimos a defender el tema, a rechazar esta iniciativa, porque defendimos siempre a las cooperativas y esto creo que es un ataque innecesario al sistema cooperativo, que le va a afectar en cuanto a sus posibilidades de inversión, de desarrollo. Y bueno, la idea es también seguir haciendo este tipo de reuniones. Bueno, el día lunes me estaré juntando con la autoridad de la cooperativa de Santa Rosa, que bueno, quedamos en tener una reunión para justamente abordar este tema, porque lo que queremos es visibilizar la problemática, porque todavía la ley esta no se está tratando, pero queremos que se vaya visibilizando para que en el momento que se trate, bueno, generar los votos necesarios para que esta iniciativa no prospere. No solamente cooperativas eléctricas y de servicios públicos, sino también esto impacta, y me he puesto en contacto con representantes de cooperativas agropecuarias de la provincia de La Pampa. Bueno, eso generó también que desde Coninagro, desde ACA, desde Cooperar, se hicieron comunicado alertando de esta situación y pidiendo a los legisladores de todos los partidos políticos que no aprueben esta iniciativa. ¿Y entendés que es un avasallamiento? Digo, en una ley que prometía desburocratizar al Estado, hay contenidas leyes como esta donde se suben o se vuelven a poner impuestos, en este caso a las cooperativas que no estaban contenidas cuando el gobierno prometió que, a lo contrario, que no iba a haber más impuestos. Sí, a ver, tenemos un gobierno que prometió justamente bajar no más impuestos y a su vez bajar los que ya había. El primer paso en falso lo dio el presidente cuando aumentó el impuesto país, que luego ahora lo volvió al nivel anterior, que se termina a fin de año. Y ahora esto, bueno, de este ataque, creo que es un ataque a las cooperativas, a todo el sistema cooperativo, que a su vez es innecesario, porque si vos mirás el presupuesto del año 2025 para el Instituto Nacional de Cooperativas y cuánto se recauda de este impuesto, son 69 mil millones. El gasto que el gobierno asigna para el INAE es 22 mil. O sea que hay ahí una masa de dinero que estaría sobrando y que es la que está colaborando para que este equilibrio fiscal que dice que tiene el gobierno, que en realidad lo que te hacen es te distribuyen menos de lo que se recauda. Entonces está sobrando del punto de vista de la mirada que el gobierno tiene. En este presupuesto 2025 planteado sobre el INAES, están sobrando los recursos, o sea, no es necesario incrementar la presión fiscal para algo que ya se está financiando, quizás no lo suficiente, porque te digo, le están dando menos de lo que se recauda, ¿no? Pero totalmente innecesario. Y como legislador, y también digo, como legislador también que se reunió con distintas entidades y que se va a reunir con distintas entidades del sector solidario, ¿por qué cree que se da esto? Digo, ¿el Estado ya está buscando atacar directamente a las cooperativas? Te pregunto esto también porque el Gobierno Nacional interviene siete cooperativas eléctricas de la República Argentina también. Bueno, a ver, creo que se han dado muestras desde el Gobierno Nacional en este sentido. O sea, no, si me decís qué es lo que no es espíritu cooperativista. O sea, no ha habido medidas concretas hacia el sector. Creo que van a venir por el impuesto a las ganancias, también para las cooperativas, y creo que este es un primer ataque. O sea, que creo que o sea, no lo veo, para lo menos en los hechos, al gobierno como defensor del sistema cooperativo.